Hola, la forma de utilizar el programa Easy Thumbnails para reducir las imágenes al tamaño que nosotros queremos y para que sean livianas, no pierdan resolución, la forma es la siguiente. Yo tengo preparada aquí una carpeta que se llama Fotos Pesadas, donde he puesto 5 imágenes y pesan 1, 1 mega, 600, 800, o sea, menos de 1 mega, 700, ¿sí? Nosotros tenemos que lograr que las imágenes pesen alrededor de 100K, ¿sí? Todas estas se exceden, por lo tanto las vamos a reducir de la siguiente manera. Vamos a abrir el programita que ya hemos instalado. Voy a detectar la carpetita dentro, aquí, no es esa, esta carpetita que dice fotos pesadas de mi computadora. Y aquí están las 5. Si hago clic en una de ellas, me la muestra. Es gigante, ¿sí? Si me quedo quietita con el mouse, me dice lo que mide. Otra vez, ahí, quietito. Vamos con la otra. A ver, lo muestra un momentito, nada más. Ahí, 2560 y pesa 842K. Bien, todas estas son las fotos pesadas que yo tenía. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar estas dos pestañas únicamente. La que dice Files y la otra Settings. Voy a hacer clic en Settings. ¿De qué ancho quiero que esté la imagen que va a salir de aquí? Yo quiero que todas tengan un ancho máximo de 830. Lo demás le ponemos el algoritmo Smart. En esta parte donde dice prefijo o sufijo, vamos a poner Godoy Inmobiliaria y un guión bajo al final. ¿Para qué? Para que a todos los archivos les ponga ese nombre delante del que ya tienen, ¿sí? Aquí donde dice nuevo nombre, new name, le colocamos add prefix. En resize hay que poner shrink, adaptar el alto y el ancho, ¿sí? Así como dice ahí, shrink to fit. El resto de las configuraciones que aparecen por defecto las podemos modificar, pero las que ya aparecen son las que vamos a utilizar en esta ocasión. Si yo cambio alguna de estas, es para rotar la imagen, para ponerla en escala de grises. Por lo tanto, mejor no tocarlo, dejar la foto original, solo vamos a cambiar tamaño. Muy bien, hemos terminado con la pestaña de Settings. Vuelvo a la pestaña Files, a la primera, Files, y abajo dice Grabar en, Save in. Voy a buscar mis fotos pesadas. Voy a armar una carpetita donde me va a guardar unas nuevas fotos que va a generar. Acá están, fotos pesadas. Ahí dentro, yo voy a crear una nueva carpeta. Crear carpeta donde voy a poner fotos aliviadas de peso. Enter. Listo. Tengo seleccionada esa nueva carpeta que acabo de crear, hago clic en aceptar. Listo. Ahora hago clic aquí donde dice Make All, hacer todas. Lo que va a hacer es reducir, adaptar las imágenes a ese ancho y guardarlas en esa nueva carpetita. Make All. Aquí abajo dice 3 de 5, 4 de 5, lo está procesando. Muy bien, 5 reducciones creadas. Ok. Bueno, ahora vamos a abrir la carpetita. Aquí está la carpeta fotos pesadas con las 5 fotos originales, pero también tengo la carpetita de fotos aliviadas. Aquí dentro están. ¿Cómo sé si las alivió? Primero vamos a chequear. Dice Godoy Inmobiliaria guión bajo 1. Godoy Inmobiliaria guión bajo 2, o sea que respeta el nombre que tenían las fotos, pero adelante le pone Godoy Inmobiliaria. Ahora hago clic aquí que me muestre los detalles y vemos de que todas las fotos han reducido su peso. Veamos si no han reducido su calidad. Vamos a verlas, abrir con... Hoy me equivoco, lo abrí con otra cosa, perdón. Abrir con el visualizador de fotos de Windows. Aquí está una foto, la otra, ¿sí?
Los paisajes ayudan también a que se vea fantástico. Ahora sí, son estas las fotos que vamos a utilizar para subir una propiedad. Voy a subir una ahora de ejemplo utilizando estas imágenes a ver cómo se ve. Eso es todo.